Si te gustan las sensaciones suaves, los viajes cortos o tu moto es el transporte de todos los días en la ciudad, tengo algo que te va a interesar muchísimo. Bienvenidos a otro video de YouTube. Hoy hablamos de la Vespa BXL 150. Si tuviera que definir Vespa, diría que es la moto que todos quisieron copiar, pero nadie igualó. En su esencia destacan los detalles que tanto cuida la firma italiana. Líneas clásicas pero modernas, detalles cromados, asiento de cuero, amortiguación monobrazo o sus colores tan distintivos son algunos de los rasgos que destacan su ADN. Este clásico logró reinventarse y estar a la altura de las necesidades de hoy. Su equipo de freno está compuesto por un disco de 200 mm por delante y un tambor trasero. En conjunto con sus neumáticos Maxxis dan como resultado una buena frenada. Esta unidad no tiene ABS, si bien la marca cuenta con un modelo ABS, creo que debería ser un equipamiento básico en una moto de esta categoría. Es impulsada por un monocilindro a carburador que genera casi 12 caballos. Por ahí no es un número sorprendente, pero si tenemos en cuenta su peso ligero, bajo centro de gravedad y amplio radio de giro, resumen una ciclística dócil y amigable. Entrega la potencia de una manera progresiva, pero con una aceleración divertida. Esta moto es predecible, no va a hacer nada que nosotros no querramos a la hora de abrir gas. Cabe destacar que aparte del encendido eléctrico, cuenta con una patada mecánica. El tablero mixto se compone de un velocímetro con aguja y un instrumental digital, ofreciéndonos datos como hora, odómetro, combustible y dos tripas. Todas sus luces, tanto traseras como delanteras, son halógenas. Si hablamos de scooter, tenemos que hablar de comodidad. El asiento no solo es bueno, sino que es uno de los puntos más fuertes que tiene el modelo. El piso, si bien no es plano, es suficiente y hasta nos permite llevar algún paquete entre los pies. Por detrás de la pechera encontramos una guantera que se cierra con llave, donde podemos guardar nuestros documentos, teléfono y demás elementos personales. Por abajo del asiento tenemos espacio para guardar un casco jet o abierto, mientras que los usuarios de un casco integral van a tener que optar por el baúl opcional para guardarlo. Por último, cuenta con un gancho retráctil en la punta del asiento donde podemos cargar una bolsa o una mochila. A la hora de llevar un acompañante va a estar muy cómodo en términos de asiento y espacio, pero sí va a sentir la necesidad de unos pedalines desplegables.